Vamos a compartir la palabra que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Quiero decirles que quizás no terminemos en esta noche porque es un tema muy profundo y quiero tocarlo con mucha paciencia. Quiero comenzarlo en esta noche, pero les advierto, no lo vamos a poder terminar hoy. Porque yo quiero comenzar, ¿verdad? A medida que las personas nos van llamando y nos van contando sus problemas, surge la necesidad de traer orientación y ayuda espiritual a los hermanos que nos escuchan y que nos escriben. Porque ciertamente hay unos problemas grandes, hermanos. Yo quiero decirles que estamos en medio de una situación difícil. Porque sabemos que Cristo viene pronto. Yo creo que el que no sepa eso está en graves problemas. Sabemos que Cristo viene pronto y necesitamos estar preparados y orientados de qué es lo que nos estamos enfrentando y cómo la palabra nos advierte de las cosas que estaban ocurriendo. Pero hay algo que analizando hoy, buscando en mi cabeza, ¿verdad? ¿Cómo pudiera orientar a la gente que nos llama? Vino a mi mente el comenzar esta orientación bíblica como el Señor comenzó con nosotros, como el Señor comenzó con mi persona, a prepararme, a capacitarme, a darme consejos a través de la palabra, a predicarme acerca de lo que es la guerra espiritual. Tenía planificado primeramente hablar acerca de la fe, pero luego recibí a mi espíritu que nosotros estamos enfrentando unas situaciones, la iglesia está enfrentando unas situaciones tan difíciles que hay una pérdida de fe. La gente está perdiendo la fe. Pero entonces, antes de hablarle de la fe y de la pérdida de la fe y el ataque que el enemigo está haciendo a la fe, yo tengo que entonces adentrarles al mundo de la guerra espiritual. Y tengo que introducir a la iglesia y aclarar quizás muchas dudas acerca de la guerra y la lucha espiritual que nosotros estamos teniendo y la actitud correcta hacia la guerra que nosotros estamos presentando. Porque muchas veces ese es el problema. El problema consiste en que nosotros no hemos sido educados para conocer cuál es la actitud correcta. ¿Cuál es la actitud que nosotros tenemos que tener ante una prueba, ante una situación, ante un ataque violento? Muchas veces lo que nosotros, lo que a nosotros nos impide obtener la victoria es la falta de conocimiento acerca de quién es nuestro enemigo y qué establece la palabra con relación a ese tema. Es por eso que en esta noche vamos a comenzar, vuelvo y le repito, no lo vamos a terminar hoy. Porque el tema es muy profundo y no lo quiero hacer de manera ligera, lo quiero hacer de una manera profunda, clara, para que cada uno de nosotros, incluyéndome, amén, porque yo creo que cuando yo enseño, también aprendo. Así que en esta noche nos vamos a dirigir a la palabra del Señor, vamos a ir al libro de Efesios, yo les pido que usted busque su Biblia. Busque su Biblia, por favor, y acompáñenos en este. Déjeme ubicarme aquí. Acompáñame a buscar la palabra del Señor. Y vamos a buscar en el libro de Efesios. Y vamos a buscar en el capítulo 6. Y yo quiero decirles, hermanos, yo me gustaría que ustedes me acompañaran, en la lectura bíblica. Me gustaría que ustedes me acompañaran porque entiendo que cada uno de nosotros necesitamos aprender y muchas veces nosotros damos por sentado lo que los predicadores hablan. Y muchas veces nosotros cometemos muchos errores porque nos falta muchas veces el conocimiento. Y la manera en que nosotros podemos aprender es adentrándonos en la palabra, en el conocimiento que nos da la palabra. Por lo tanto, yo le invito a que usted busque su Biblia y que lo que yo hable aquí, usted lo corrobore allá en su casa con la palabra. Amén. Así que vamos a buscar en el libro de Efesios. Usted va a buscar el capítulo 6.
Y vamos a leer en el versículo, vamos a comenzar a leer en el versículo 10. Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante, hasta donde yo le indique. Vamos a leer bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Hemos leído, amén, en la palabra del Señor, y damos gracias al Señor por esta hermosa palabra en esta noche, y esperamos que esta palabra sea de edificación a su vida de una manera especial. Hemos leído unos versículos bíblicos que se encuentran en el capítulo 6 del libro de Efesios. Y yo creo, hermanos, que una de las revelaciones más importantes en este libro es acerca de la armadura de Dios y acerca de la guerra espiritual. Y yo creo que es algo que pareciera que ya la iglesia ha hablado suficiente de este tema, pero cuando nos enfrentamos a la problemática que la iglesia tiene hoy, cuando nos enfrentamos y nos damos cuenta de la forma en que la iglesia está respondiendo al ataque que el enemigo está llevando a cabo contra la iglesia, nos damos cuenta que pareciera que no es tanto el conocimiento que la gente tiene acerca de la guerra espiritual. Y yo se los digo, hermanos, porque nuestra experiencia como pastores, ¿verdad?, nos dice que nos encontramos con personas que no saben cómo enfrentar la batalla, no conocen nada acerca de la guerra espiritual, los encontramos peleando de una manera incorrecta, y muchas veces ese desconocimiento proviene de la falta de estudio profundo de la palabra del Señor. Voy a comenzar por ahí. Voy a comenzar diciéndoles que la Biblia no puede ser leída solamente cuando usted va al templo. La Biblia no puede ser leída solamente cuando usted va al culto de hogar. La Biblia no solamente puede ser leída cuando usted va al culto al aire libre o a la campaña. Además, la Biblia no puede ser leída solamente cuando usted va a predicar. Y cuando usted va a predicar, usted lee lo que usted quiere predicar y se prepara para eso. Eso es un grave error. Uno de los poderes más grandes que tiene el cristiano es el poder recibir la voz de Dios a través de la palabra. La palabra es viva y eficaz. La palabra tiene una encomienda, una tarea. La palabra, cuando usted la lee, tiene la capacidad de alegrar el alma, de alegrar el espíritu, de orientar, de aconsejar.
La palabra fue inspirada por Dios y llevada al hombre a través del Espíritu. Por lo tanto, cuando nosotros leemos, estamos hablando lo que le dictó el Espíritu a los escritores y lo que Dios quería hablarle a la iglesia, sobre todo en este tiempo. He encontrado mucha gente que muchas veces toma la Biblia como amuleto y la ponen abierta en los carros y la ponen abierta en las casas y se acuestan con la Biblia puesta en el pecho como si fuera un amuleto. La Biblia no es para eso. La Biblia es para escudriñarla, la Biblia es para estudiarla y la Biblia es para vivirla, para tenerla como guía en nuestra vida. Es por eso que entonces yo le quiero decir que el creyente que quiere ser victorioso y que quiere obtener el mayor privilegio del cristianismo, tiene que estudiar la palabra del Señor. Nosotros tenemos una ventaja. Ahora nosotros tenemos una computadora, tenemos algo que se llama el internet, ¿verdad? El internet también se le conoce como las autopistas de la comunicación. Usted tiene el internet donde usted tiene un sinnúmero de instrumentos como diccionarios, como compendios, como libros que le pueden ayudar a interpretar y estudiar la palabra del Señor. Y están gratuitos aquí en el internet. Y yo sé que mucha gente tiene libros que ha comprado que quizás nunca ha podido leerlos y estudiarlos. Este es el momento. ¿Por qué yo me estoy tomando el tiempo para decirles esto, hermano? Porque todo lo que yo sé y lo que me falta por aprender, lo he aprendido de la Biblia. Lo he aprendido de la palabra del Señor. Y yo quiero entonces decirle a ustedes que si usted quiere ser un guerrero, y si usted quiere tener victoria en la crisis, y usted quiere tener victoria en su problema, y usted quiere tener las herramientas necesarias para que usted pueda pelear la batalla de una manera correcta, usted tiene que tener que ser hacedor de esta palabra. Usted tiene que estudiarla. Y vamos a estudiar juntos, porque el Espíritu Santo pone en mi corazón la inquietud de que la gente necesita aprender, y lo hemos estado diciendo en estos últimos programas, que este programa se va a convertir, ¿verdad?, en esa herramienta que tú vas a tener para aprender lo que hasta ahora no habías aprendido. Y yo quiero decirle que la palabra es clara cuando nos dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El apóstol nos está diciendo que nosotros tenemos que fortalecernos. O sea, nos está diciendo, somos débiles. La palabra lo dice. La palabra dice que la carne es débil. Pero el apóstol nos está diciendo, hay una forma de fortalecerse. Hay una forma de adquirir fortaleza. Les pregunto yo, ¿acaso no es este tiempo cuando más cansado usted se ha sentido? ¿Acaso no es este tiempo cuando más débil usted se ha sentido? ¿Acaso este no es el tiempo cuando usted ha sentido que las fuerzas se le van? Que muchas veces usted quiere levantarse a orar de madrugada y no tiene fuerza. Usted quiere ir al templo y no tiene fuerza. Usted quiere ayunar y no tiene fuerza. Usted quiere leer la palabra y no tiene fuerzas para hacerlo. Pues estamos hablando de que estamos viviendo un tiempo donde el enemigo, sabiendo que le queda poco tiempo, se ha lanzado sobre la tierra y hay una guerra, mire, de tú a tú, contra la iglesia. Hay una guerra contra la iglesia de Cristo y esta guerra se manifiesta donde el Señor me revelaba y me decía que el enemigo había enviado espíritus debilitadores para debilitar la iglesia. Y yo me encuentro con personas, hermanos, que nos confirman que ciertamente lo que sienten es una debilidad terrible, donde no tienen fuerzas para nada. Donde se sienten que están enfermos, donde sienten, aleluya, que no pueden más. Y mansuira bacatarabashaya, que sienten deseos de soltarlo todo, que sienten deseos de renunciar.
¿Acaso no en este tiempo? ¿Acaso si nosotros hacemos un análisis de cuando nos convertimos a este día, no hay una grande diferencia? Claro que sí. Nos encontramos que hoy día estamos luchando para poder orar. Estamos luchando para poder ir a la iglesia. Estamos luchando para poder cumplir con el ministerio. Estamos luchando para poder cumplir con los deberes más sencillos del cristianismo, que son orar y ayunar. Y nos encontramos es como una fuerza. Y eso mismo lo decía el Señor, que eran espíritus debilitadores que habían sido enviados a la tierra para debilitar la iglesia en este tiempo. Por lo tanto, si tú estás sintiendo esa debilidad, yo quiero decirte que la palabra nos dice que la respuesta a esto consiste en que en fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Tenemos que fortalecernos en el Señor. ¿Y cómo es que nosotros podemos fortalecernos en el Señor? Entendiendo que no es con fuerza humana, que no es con nuestra carne, que no es con vitamina. Y usted se las puede tomar y yo me las tomo. Pero estoy queriendo enseñarle a ustedes que la fuerza que nosotros necesitamos hoy proviene de arriba de los cielos. Y yo les voy a decir una cosa. Yo no he estado exenta de este ataque. Yo nunca en mi vida yo me he sentido tan cansada como en este tiempo. Lo que pasa es que yo aprendí el secreto de fortalecerme en el Señor. Y aprendí que cuando yo estoy cansada, lo que yo tengo que es ir al Señor y adquirir fuerza. Y clamar por fuerza. Y reconocer mi debilidad. Y reconocer que sin Él no puedo. Bien dijo el Señor, separados de mí, nada podéis hacer. Y de ahí viene uno de los grandes secretos. Nosotros hemos creído que separados del Señor vamos a poder pelear esta batalla. Nosotros hemos creído que con 5 minutos de oración o con 15, vamos a ponerle que con 15 que usted tiene cuando usted va a la iglesia, que con eso usted va a poder adquirir la fuerza que necesita para pelear en este tiempo. Les voy a pedir, hermanos, los que tienen el número de teléfono de mi esposo, el 787-458-9336, le voy a dar una asignación. Acuérdenme tratar de conseguir una carta que yo tengo sobre una revelación que el Señor me dio sobre esto. Y me gustaría que ustedes fueran partícipes de esta revelación que el Señor me diera hace unos años atrás, para que ustedes vieran cómo se ha ido cumpliendo. Y como estamos hablando de guerra espiritual, yo creo que cae muy bien el tema. Pero yo quiero que ustedes me lo acuerden. Nuestra vida es bien agitada, bien ajetreada. Y necesitamos muchas veces que alguien nos ayude. Así que ayúdenos a recordarnos. Le voy a pedir a Denis, mi prima, que si me está escuchando, que se encargue de recordarme que voy a buscar esa carta. Yo en algún lugar yo tengo guardada esa carta y le voy a pedir que me lo recuerden para yo enseñarles acerca sobre esto. ¿Por qué? Porque yo aprendí que nosotros tenemos que fortalecernos y uno de los métodos para fortalecernos es la oración. Pero el Señor me dio una revelación acerca, y una de las cosas que el Señor me dijo acerca de esto, y una de las cosas que el Señor me dijo fue que la iglesia pretendía sobrevivir este tiempo dependiendo del tiempo de oración que tenían cuando iban al templo. Si nosotros contamos el tiempo de oración que nosotros tenemos en el templo, muchas veces usted llega al templo pues quizás un poco al borde o al filo de comenzar el culto.
Yo no sé si usted es como yo, pero ya que, ¿verdad? De repente uno necesita tiempo para orar sin estar escuchando nada. Y aunque yo puedo orar de rodillas cuando estoy en la iglesia, pero no es lo mismo, hermano, como cuando uno tiene intimidad en un cuarto aparte, en la sala, donde tú quieras orar, allí tú solo con Dios sin que nadie te interrumpa. A veces nosotros llegamos al templo y a veces no se ha orado durante todo el día. Llega la noche, usted llega al culto y usted pues quiere participar de la adoración. Usted ora 5 o 10 minutos y adora, alaba al Señor, vuelve a la rutina, llega cansado a la casa, se acuesta a dormir, no hay oración, se levanta por la mañana, se levantó tarde, el desayuno, los muchachos, la escuela, el trabajo, vuelve otra vez, reunión, culto, capacitación, célula, esto y lo otro. Y cuando venimos a darnos cuenta, hermano, no estamos teniendo el debido tiempo para fortalecernos en el Señor a través de la oración. A través de la oración, Daniel se fortaleció para poder resistir la prueba que venía. A través de la oración, Daniel demostró que tenía fuerza para resistir el ataque que el enemigo estaba planificando contra su vida. En Daniel encontramos, yo creo que es en uno de los ejemplos, y luego Jesús. Jesús es uno de los ejemplos, o yo creo que antes Jesús y después Daniel, me excusan. Jesús es uno de los ejemplos donde antes de ir a la cruz, antes de pasar el proceso de la voluntad del Padre para llegar a la cruz, ¿qué hizo Jesús, hermano? Jesús subió al Getsemaní y Jesús oró. Y allí en agonía se preparaba para vivir la experiencia más difícil de su vida, que era cargar con todos los pecados de la humanidad. ¿Qué le estoy diciendo con esto? Hermano, si hay debilidad en tu vida en esta hora, donde no puedes orar, no, y no estoy juzgando a nadie, estoy enseñando. No puedes orar, no te puedes levantar en la madrugada, pones el reloj, no lo escuchas, no tienes fuerzas para seguir peleando, inmediatamente que el enemigo te ataca, tú cedes al ataque, te rindes y entregas todo, y entregas el cargo, y entregas el ministerio. En cuanto llegue el ataque, dices, no predico más, no voy más, no hago más nada, pues quiere decir que tú estás en debilidad. Quiere decir que hay un grave, ¿verdad? Que hay un grave proceso de desgaste espiritual en ti. Y la manera en que nosotros podemos fortalecernos es en el Señor. Y cómo nosotros acudimos al Señor es a través de la oración. A través de la oración nosotros podemos fortalecernos. Y a través de la oración, y les voy a decir algo, no es porque yo lo sepa, es que lo tuve que aprender. Es que yo no sabía depender de la oración. Y yo les digo, verá como la hermana está diciendo, nos dormimos en la hora de orar, qué horrible es. Sí, hermano, porque estamos en una guerra, porque la oración, parte de la guerra, hermano, nosotros la ganamos en la oración. Cuando usted puede vencer, cuando usted puede, hermano, vencer esta carne. Y la manera de hacerlo es a través de la oración. Otra manera en que nosotros podemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque de Él es esa fuerza. Él es nuestra fuerza. La palabra dice, venid a mí los trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Una vez predicando sobre este tema, el Señor me dijo que nosotros creíamos que ese texto bíblico era para los no convertidos. Pero ¿sabe una cosa? Este texto es también para la iglesia, sobre todo la iglesia de este tiempo. Una iglesia que está cargada de luchas, cargada de problemas y situaciones, cargada de, mira hermano, de situaciones que se manifiestan en el hogar, en el matrimonio, con los hijos, en el trabajo, problemas económicos, problemas sociales, problemas familiares, problemas de todo tipo y de toda índole. Y esa misma carga, hermanos, cuando nosotros no sabemos depositar nuestra carga en el Señor, se convierte en un debilitador. Se los voy a probar. Mire, viene un problema
Y lo lógico es que mientras más problemas usted tiene, más usted ore. Pero lo que sucede es al contrario. Cuando usted tiene un problema, lo primero que el enemigo te dice es no ores. Lo primero que el enemigo ataca es la fuerza para orar, la oración. Y yo creo que todos los que están viendo este programa pueden estar de acuerdo conmigo. Y a lo mejor hay alguien que no está de acuerdo. Pero sinceramente, hermano, es un ataque frontal contra la iglesia. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que somos carne, que fuimos hechos de polvo. Pero el enemigo se le olvida que dentro de nosotros está el Espíritu de Dios, el cual no se fatiga, el cual no se cansa, el cual siempre está presto para buscar al Señor. Entonces yo quiero comenzar esta serie de estudios y de enseñanza diciéndole que nosotros tenemos que sacar tiempo para fortalecernos. Te tienes que fortalecer, mujer. Tú que estás teniendo problemas en tu casa, con tu esposo, en tu matrimonio, con tu esposa, varón, tú que estás teniendo problemas en el trabajo, tú que estás teniendo problemas con tus hijos, estos son situaciones que drenan la mente, que drenan el cuerpo y aún pueden drenar el espíritu. Y son situaciones que agotan la mente. Y de repente entonces nosotros nos encontramos drenados físicamente y drenados espiritualmente. Es por eso que entonces yo te digo en esta noche, tenemos que ir al Señor, tenemos que acudir. ¿Por qué? Porque estamos trabajados, porque estamos cargados, porque estamos cansados. Venid a mí, los que estáis cansados, cargados, trabajados. ¿A dónde dice la palabra que tenemos que ir? Al Señor. ¿A dónde tú estás yendo a buscar fuerza? ¿A dónde nosotros estamos acudiendo? Tenemos que ir al Señor. Y allí entonces, como nos dice el libro de Efesios, allí entonces nosotros podemos adquirir fuerza del poder de la fuerza del Señor, que es una fuerza inexplicable. Es una fuerza, mira hermano, el apóstol dice que es una supereminente grandeza de poder. Es una fuerza incomparable. Es la supereminente grandeza del poder de Dios. Y yo les voy a llevar a donde podemos encontrarlo, ¿verdad? Y vamos a ir a Efesios capítulo 1. Búsquelo conmigo. Efesios capítulo 1. Y vaya al versículo 19 al 23. Dice. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza? ¿Cómo es posible que nosotros teniendo un Dios que tiene un supereminente poderío y una supereminente fuerza, nosotros nos dejemos llevar por el cansancio, o nos dejemos llevar por la debilidad, o nos dejemos llevar por lo que estamos sintiendo? Cuando dice que según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sustentándole y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y oiga lo que dice la palabra. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. O sea, Pablo está hablando de que nosotros tenemos un Dios que tiene una supereminente grandeza de su poder, tiene un poder grande, supereminente, grande. Y cuando él quiere comparar la grandeza, dice supereminente, ultra mega grande, diríamos en español boricua. Es el poder de nuestro Dios y es la fuerza de nuestro Dios. ¿Y por qué nosotros entonces nos hemos dejado engañar por el enemigo
haciéndonos pensar que no tenemos fuerza, cuando claro que yo no tengo fuerza en mi cuerpo, pero mi fuerza no proviene de mí. El apóstol dice, vayamos al Señor para que adquiramos fuerza. ¿Cómo lo hacemos? Tomando tiempo para orar, tomando tiempo para sentarnos, para leer la palabra, para estudiarla, para escudriñarla. Y les voy a contar algo. Yo estuve enferma el año pasado en el mes de diciembre y ayudando a mi amiga, la hermana Erika de Canóvanas, si nos está escuchando, le saludamos en grande manera. Y ella me pidió que la ayudara en un trabajo que ella tenía que hacer para la universidad. Y ese trabajo hablaba en relación a la grandeza de Dios, a la omnipotencia de Dios. Hermano, yo estaba bien enferma. Y yo tomé de mi tiempo, prendí la computadora y empecé a buscar textos bíblicos acerca de ese poderío, de esa grandeza de Dios. Y empecé a buscar textos y a leer y a preparar y a pasar al trabajo y comentar. Cuando yo terminé aquel trabajo, hermano, yo estaba fortalecida. Fortalecida al grado que yo, luego de hacer ese trabajo y darme cuenta de la grandeza del Dios al que yo le sirvo, llené mi mano de aceite y me ungí mi cadera y le dije, y le hablé a mi cuerpo y le dije, mañana me levanto sana. Y así mismo fue. Al otro día yo me ungí y al otro día me levanté sana. ¿De dónde provino? De estudiar la palabra. Simplemente por ayudar a la hermana Erika para hacer un trabajo. ¿Qué les estoy diciendo? ¿Te sientes cansado? ¿Te sientes debilitado? Ve a la palabra, ve a la oración, busca fortaleza, busca esa fortaleza en la palabra. Aunque cuando tú comienzas a orar, amén, tenemos aquí a Joan que lo quiere buscar en la Biblia Católica, claro que sí. Estamos leyendo en el libro de Efesios capítulo 6 y estaba leyendo ahora en Efesios 1, versículos 19 al 23. Amén. Así que yo quiero decirles, hermanos, que aunque nosotros estamos en este cuerpo de carne, nosotros tenemos la dependencia total nuestra, tiene que ser del Espíritu, porque el Espíritu no se cansa, la carne se debilita. El apóstol entonces nos enseña que nosotros tenemos que depender de esa fortaleza y de esa fuerza. El tiempo se nos va acabando, pero les dije que no lo íbamos a terminar hoy. Entonces, el apóstol dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Se fortalece el que está débil. Entonces, él nos da el consejo y nos dice, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Cuál es el consejo de la palabra a través del apóstol? ¿Cuál es el consejo del Espíritu en la palabra a través del apóstol? Tenemos que vestirnos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Tiene un objetivo. No es porque a él le daba la gana, sino para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y aquí es que entonces entra lo que a mí me preocupa. ¿Sabrá la iglesia lo que tiene que hacer para poder estar firme? ¿Sabrá la iglesia lo que tiene que hacer para cuando el enemigo viene a susurrar a la mente? Cuando el enemigo viene, hermano, a tratar de engañarnos, a tratar de hacernos vivir en la carne, en la contienda, en el enojo, en el pleito, en los celos, en la vanidad, en el pecado. ¿Estaremos nosotros conscientes de lo que tenemos que hacer para poder resistir, para poder rechazar, para poder decir al enemigo, no conmigo, no? ¿Y cómo es que tenemos que hacerlo? Tenemos que vestirnos de toda la armadura de Dios. Coma. ¿Para qué? Para que podamos estar firmes. O sea, el apóstol dice, ustedes están siendo atacados con debilidad.
Esto es una parafraseando. Ustedes están siendo atacados con debilidad. Ustedes están debilitados. Ustedes están cansados. Hermano, él lo sabía. El apóstol sabía. ¿Por qué? Porque él lo vivía en su propia carne. Él escribía desde la cárcel. Él escribía estando preso. Él escribía bajo la persecución, bajo la guerra. Él no está hablando desde una playa con una piña colada. Hermano, él muchas de las cartas que escribió, las escribió desde la cárcel, viviendo momentos difíciles. Hermano, y saben una cosa, yo nunca encuentro al apóstol, mira hermano, nunca encuentro al apóstol decir, estoy cansado, no quiero predicar más, no voy a... Hermano, eso lo dijo Jeremías. Jeremías dijo, no predico más, no me acuerdo más de él. Pero Pablo no, hermano, lea las epístolas de Pablo. Y veamos a Pablo diciendo, por ejemplo, en un momento donde a Pablo lo dejaron solo y tuvo que ir a defenderse ante un tribunal, ¿sabe qué dijo? Todo el mundo me dejó solo, mas el Señor estuvo conmigo. Hermano, es esa actitud la que yo quiero contagiarle a ustedes. Es esa actitud la que yo quiero transmitir a través de este programa. Es la actitud de victoria, es la fe, es el conocimiento, es la certeza de que Dios está con nosotros, de que no tenemos que permanecer en debilidad, porque Dios nos ha ofrecido su poder a través de Cristo Jesús, a través del Espíritu Santo, a través del perdón de pecados, a través de la regeneración, a través del nuevo nacimiento, a través de la sangre, a través, mira hermano, de la oración, del ayuno, de la búsqueda profunda del rostro del Señor, de la vigilia, del estudio de la palabra, de la asistencia al templo. Nosotros podemos adquirir fuerza para permanecer, para estar firme. ¿Para qué? Para no doblegarnos ante el mal, para no doblegarnos ante el pecado, porque tenemos que ser como la palmera. ¿Cuál es la característica de la palmera? ¿Dónde usted ve las palmeras? La mayoría, los que conocen de Puerto Rico, la costa, usted va a las playas, usted encuentra muchísimas palmeras. Y usted se preguntaría, mira hermano, ¿qué ambiente más difícil para crecer? Como en la costa, donde los vientos azotan, donde los huracanes azotan. Pero hay algo muy particular, y es que la palma, antes de salir exterior, ¿sabe qué hace? Profundiza en el terreno, buscando una roca de dónde aferrarse. Cuando encuentra esa roca, cubre la roca con sus raíces. ¿Usted lo está entendiendo? ¿Quién es esa roca? Esa roca es Cristo Jesús. Y eso es lo que yo pretendo con esta serie de programas. Que ustedes echen raíces. Que ustedes profundicen. No podemos ser hoja que cualquier viento contrario se lleva. No podemos ser cristianos que cualquier prueba lo frustra. No podemos ser cristianos que cualquier prueba lo echa al mundo otra vez. Tenemos que aprender a ser cristianos no fluctuantes. Tenemos que aprender a madurar en el espíritu, a adquirir conocimiento. La palabra, hermano, es tan maravillosa, y esta oportunidad que el Señor me ha dado a mí, a mi esposo, a nuestro ministerio, de poder estar una hora, esa atención que ustedes nos dan, de estar ahí, aleluya, escuchándonos, donde hay gente, hermanos, que nos dicen, voy al culto porque tengo culto, pero en cuanto vengo, le doy rewind y escucho el programa, donde allá en Columbus los hermanos le dicen, hermana, yo me gozo cada martes, ¿cómo aprendo? Eso es lo que nosotros queremos. Y algo que yo necesito que usted aprenda es que en la debilidad no vamos a obtener nada. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Los cobardes son débiles, o los débiles son cobardes, como usted lo quiera ver. Pero Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. Espíritu de poder para poder vencer los ataques del maligno. Y yo creo, amados hermanos, que yo creo, ¿verdad? Una recomendación, perdónenme que estoy mirando acá también, una recomendación para una persona que está comenzando a leer la Biblia, lea los evangelios. Comience con Mateo, luego pase a Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y esos cuatro evangelios, que es el ministerio de Jesús plasmado desde cuatro visiones diferentes. Eso es lo que primero usted debe de estudiar.
los evangelios. Ahí se manifiesta la vida de Jesús, que es la que usted tiene que imitar. Esa es mi recomendación para los que están preguntando. Y sobre todas las cosas, cuando usted lea, anote preguntas. Las preguntas que le surgen, anótelas, ¿verdad? Y vaya donde su pastor y dígale, hermano, yo estoy estudiando los evangelios, voy a escribir las preguntas y pregúntele su disponibilidad para contestarle las mismas. Así que de igual manera, si alguna pregunta le surge, nos la puede enviar y nosotros también podremos contestarle. ¿Por qué? Porque nuestro deseo es que la iglesia aprenda. Nuestro deseo es que la iglesia se levante con fuerza, con autoridad. Pero si no comenzamos por las bases, si no comenzamos, hermano, en donde tenemos que comenzar, en fortaleza, en fortalecernos en este tiempo. ¿Dónde nos vamos a fortalecer? En la oración. ¿De dónde proviene? ¿De dónde proviene esa fuerza? Esa fuerza proviene del Señor. ¿Dónde? A través del ayuno y la búsqueda. ¿Por qué? Porque tenemos que vestirnos, ¿verdad? No voy a empezar hoy con la armadura, porque entonces voy a comenzar a la semana que viene completa para comenzarla. Pero quiero darle este detalle. Mira lo que dice la palabra. La palabra dice, ¿por qué tenemos que estar firmes? ¿Contra qué? Contra las acechanzas del diablo. ¿Quién es el diablo? Nuestro enemigo. ¿Cuáles son sus acechanzas? Los planes y las estrategias que él planifica contra nuestra vida, las cuales no se pueden ejecutar sin permiso de Dios, pero él, ¿sabe qué? Designa demonios a velarnos, a vigilarnos para descubrir nuestras debilidades. Todos los seres humanos tenemos una patita de la que cogíamos, la cual tenemos que pedir al Espíritu que nos cure esa patita que cogíamos, ¿verdad? Y de repente hay quien, la pata que coge a su carácter, su temperamento. De repente hay alguien que la pata que cogea es que le gustaba el alcohol o le gustaba las mujeres o le gustaba. Y aunque estamos en Cristo, hermano, ¿sabe qué? Los espíritus inmundos vuelven. El que estuvo en la droga, y eso lo he preguntado yo a personas que han estado en la droga y me han dicho, así mismo, como tú lo dices, esa estrella. Hay un día donde el espíritu de droga viene a atacar a esa persona. El que estuvo en la prostitución, el que estuvo en el pecado, en el mundo, en los placeres del mundo, va a venir ese espíritu un día para ver, porque la palabra le estipula, donde el espíritu inmundo que vuelve, donde ese espíritu inmundo que salió de tu vida, luego vuelve para ver qué, para ver si encuentra que tú estás vacío del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo se ha ido. Por eso dice que encuentra la casa barrida y adornada. ¿Para qué? Para ir a tomar siete peores que él, para venir a entrar dentro de ti. Por eso es que tenemos que pedir ser llenos del Espíritu Santo todos los días, que el Espíritu Santo no nos abandone. Por lo tanto, hermanos, que yo quiero decirle, necesitamos firmeza en este tiempo. Pídale al Señor firmeza, manténme firme, manténme firme. Cuando usted ore, no sabe qué orar, hermano. Mire, repita lo mismo, manténme firme, manténme firme, manténme firme. Ante la prueba, ante la lucha, ante el ataque, ante la dificultad, manténme firme, Señor. Dios mío, que no me caiga, que no me caiga, que no caiga en la trampa del enemigo, que no caiga en la trampa de Satanás, que no caiga en la planificación. Amén. Y yo creo, hermanos, que nosotros tenemos un propósito, y ese propósito se tiene que cumplir en nuestra vida. Y hay gente que desea ministerio y que desea que Dios lo use, pero no han aprendido lo que estamos hablando esta noche, y el enemigo dice, los voy a atacar para que tú veas cómo inmediatamente se quitan. Y pasa. Y te ataca. Esas son las acechanzas del diablo que decía Pablo. Contra esto, ¿qué nosotros tenemos a nuestra ventaja? La armadura del Espíritu, la cual nosotros tenemos que vestirla. Cuando usted se viste, viene una máquina y se la pone, ¿verdad que no? Usted va, selecciona la ropa, la toma, si está estrujada, la plancha y se la pone. Usted tiene que ponérsela.
Usted tiene que pedirla, me visto. Usted tiene que decirlo de esta manera. Me visto con la armadura de Dios. Esto se hace en oración. Me visto con la armadura. Le pido al Espíritu Santo que me vista con la armadura. Que me ponga el yelmo. No quiero entrar en detalles porque esto lo quiero dejar para la semana que viene. Porque el tiempo ya son las 8:50. Pero yo quiero compartir con ustedes que necesitamos fortalecernos en el Señor. A veces queremos ser fortalecidos con el Facebook todo el día, ay. Todo el día leyendo el Facebook y no tenemos tiempo para orar. Y perdónenme que yo lo diga. Amén. Tenemos peticiones aquí. Ok. Dios les bendiga. Les escribo para ver si conocen alguna iglesia de Sana Doctrina en Maryland. Dios les bendiga. Oración para hacer una guerra de oración. Esto es en anónimo. Siempre he sido más de orar y poco de leer la palabra. ¿Eso está bien o no? Muchos leen y oran poco. Bueno, hermano, es que tiene que haber un balance. Porque hay quien ora mucho y no lee nada. Pues está como hacia una mesa. Tiene cuatro patas. Y usted le corta una pata, ¿cómo va a estar? Mire, va a estar así, ¿verdad? Ah, pues así mismo usted es cristiano, cojeando. ¿Por qué? Porque tiene que haber oración y tiene que haber lectura de la palabra. Porque si no, entonces vamos a ser un cristiano pues, cojo. ¿Cuándo usted ha visto un cojo en un ejército? ¿Cuándo usted ha visto una persona coja en un campo de batalla? ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque tiene una debilidad. Por lo tanto, cuando usted ore, como le gusta orar, pida, Señor, ayúdame a leer la palabra. Dame hambre por la palabra. Dame hambre del estudio de la palabra. Dios le bendiga. Aquí desde la Florida, oración por mi hogar. Nuestra vida espiritual necesitamos de Dios, la hermana Addis. Mi nombre es Yancy. Por favor, le pido oración. Estoy esperando resultados de biopsia cervical y mamografía. Declaramos salud en el nombre de Jesús por la sangre del Cordero. Marta de New York, pide oración por salud. Oración por esposo e hijo, la hermana Jessica. Amén. Tenemos también aquí otras peticiones. Vamos a ver por aquí. Tenemos aquí conectados. Dios te bendiga, Vionet. Tenemos aquí. Amén. Por aquí vamos a ir arriba. Aquí tenemos a. Wow, es que son muchos los que han comenzado aquí. Ok, tenemos a Giselle Cruz, amén, tenemos a Joan, tenemos a William Santiago, no llegaste tarde, tenemos aquí a Eva Rivera, desde Toledo, Ohio, Dios te bendiga, Eva, William Santiago, amén, tenemos a Laura Cancel, tenemos a Vionel Feliciano, tenemos a Nelida Vargas, tenemos a David González. Amén, mira, dice que dónde está el amado, que dónde está mi esposo. Los aprecio mucho, David y Marisol. No sé, hermano, es que tuvimos, ¿verdad? Hoy muchas cosas y se nos hizo un poco complicado. Tenemos también por aquí a Jennifer Parrilla, tenemos a Flavia Minaya, oración por una iglesia de santidad. Tenemos a Carmen Vega, tenemos a Jennifer Padilla, tenemos por aquí a, seguimos por aquí. Amén, tenemos a la hermana Tanairi Ramos, tenemos a Ibe Robles. Ella nos dice que la pata que coge es que es muy miedosa. Pues mire, aquí le está hablando una que era una cobarde, pero sabe una cosa, oré al Señor mucho tiempo y el Señor, amparándome en la palabra, que no nos dio espíritu de cobardía. Hermano, el miedo no es de Dios, repréndalo. Cuando yo reprendí el miedo y la cobardía en el nombre de Jesús, el Señor escuchó mi oración y me en un proceso el Señor nos enseñó a ser cobarde, no cobarde, valiente, porque los cobardes no entran al reino de los cielos. Le tenía miedo a las cucarachas, así que eso lo vamos a tratar durante los próximos programas, porque eso también es parte de la armadura espiritual. Así que tenemos también, hermanos, a todos los hermanos que están conectados, le agradezco por estar conectados ahí con nosotros. Y le digo también, hermano, es importante que nosotros recibamos esta enseñanza, aunque usted lleve 40 años del Evangelio, yo llevo 45. Y sabes que todos los días aprendo algo nuevo del Señor. El Señor nos está dando unas estrategias para este tiempo. Apréndalas. No venga a este programa sin la Biblia y sin una libreta.
anote. Yo me gozaba con una hermana que nos mandó una foto. Esa hermana nos mandó una foto de todas las anotaciones que ella hacía del programa, luego las corta y las pega por su casa y dice, después estoy repitiendo todo lo que aprendo. Cada quien tiene su estilo de aprendizaje. Hay gente que no pueden memorizar. Para memorizar, usted tiene que escribir, tiene que pegar en las paredes de su casa, porque después que el cerebro aprende a leer, va a leer todo lo que vea escrito. Así que, amado, todos los hermanos que están conectados, que tengan peticiones especiales, les digo en esta hora, confiemos en el Señor, confiemos en que nuestro Dios es un Dios poderoso. Les pido, por favor, a los hermanos que me están escuchando, les presento la petición por la hermana Mónica y el hermano Warren. Ellos son de aquí, de Lima, Ohio. Estamos pidiendo una intervención de salud para su esposa Mónica, así que les pido que nos ayuden a orar. Así que voy a orar por los hermanos que han llamado, a los hermanos que se han conectado a través de los mensajes de texto, a los hermanos que quizás no han expuesto sus peticiones, pero nos están escuchando, a los hermanos que se van a conectar cuando vengan del culto. Amén. Así que hemos estado hablando acerca de Efesios capítulo 6 y estamos comenzando, ¿verdad?, una serie de programas acerca de la guerra espiritual, algo que yo tuve que aprender. Aunque había nacido y había sido criada en el Evangelio, tuve que ser educada y tuve que ser enseñada. Amén. Tenemos por aquí también, hermana Estrella, tremendo mensaje, saludos de la Florida, Ana Sotomayor, Dios te bendiga, Ana, Dios te guarde, mi amor, dice que nos pide oración por una petición especial, amén. Dios les bendiga mucho a todos los hermanos, hay algunos que también han escrito, pero nos da tiempo, si quieres pasarme a ver si hay alguno que yo pueda leer, amén. Tenemos por aquí, amén, esta es la hermana Avis, amén. Tenemos por aquí también, Jessica, oración por su esposo y su hijo. Tenemos por acá también al hermano que sí, de la iglesia en Maryland. Le vamos, hermano, la persona que tiene la petición para una iglesia en Maryland, escriba la petición en el chat y diríjala a los hermanos de Radio Maranata. Diríjaselas a ellos, para que entonces ellos puedan contestarle y puedan decirle si tienen alguna iglesia que conocen o alguna iglesia Maranata en Maryland para que ustedes puedan ir. Aunque en Maryland está nuestra sobrina y podríamos también, ellos están en una iglesia de sana doctrina, vamos a tratar de comunicarnos con usted, hermana, para poderles dar una dirección para ver si es cerca o aunque sea lejos, hermano. Nosotros viajamos 2 horas y media para llegar al templo. Hermano, se nos termina el tiempo, son las 8:58 ya. Queremos hacer oración por todos los hermanos que nos han escrito, por todas las peticiones. Por favor, le presentamos nuestra petición también. Queremos, ¿verdad?, hacer la voluntad del Señor aquí en Lima y queremos que el Señor nos dirija. Y en el momento que el Señor, ¿verdad?, confirme todas las cosas, le estaremos anunciando acerca del trabajo que Dios quiere que hagamos aquí en Lima y qué es lo que Dios quiere que hagamos. Así que le pedimos la oración. Vamos a salir el jueves para Texas, así que le rogamos desde el 20 al 26. Vamos a estar allá, así que rogamos sus oraciones para que el Señor nos lleve con bien y esta actividad sea llena de la presencia del Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en esta noche te doy gracias por la oportunidad que me has dado, Dios de los cielos, de comenzar esta serie de mensajes acerca de la guerra espiritual. Te pido, Espíritu Santo, que de una manera poderosa lo que hemos hablado, lo poco que hemos comenzado a hablar, quede grabado en el corazón de mis hermanos. Yo te pido, Dios de los cielos, que de una manera poderosa tú te glorifiques en ellos y tú les ayudes. Mira las peticiones que han sido presentadas y las que no han sido presentadas. Te pido, Dios mío, de una manera poderosa que tú les ayudes al que está debilitado, que tú les des fuerza en el nombre de Jesús. Que si hay alguno que quiera aceptar a Cristo como su Salvador o quiere reconciliar su vida con el Señor, pueda hacer oración repitiendo esta corta oración. Señor Jesús, en esta noche te acepto como mi exclusivo Salvador. Perdona mis pecados, escribe mi nombre en el libro de la vida, ato mi nombre al tuyo para que desde hoy en adelante pueda caminar contigo y no me aparte de ti jamás. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, amados, este ha sido
un día más de tu programa Refugio. Dios le bendiga a esta que te habla, tu amiga y hermana evangelista Estrella Bacelet, y reciban saludos a nombre de mi esposo, el pastor Roberto Colón, y de nuestro ministerio, ministerio Yo Le Creo a Dios. Dios le bendiga, Dios le guarde, y será hasta un próximo programa de Refugio. Dios le bendiga.